Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di... Amigas y amigos, hoy día vamos a hablar de la obra literaria en el cine, de la adaptación, por tanto, de grandes novelas o textos literarios que fueron llevados al cine por directores muy importantes en la historia de la cinematografía. Don Luis Buñuel, el gran cineasta que vivió gran parte de su vida y hizo su obra en México, de nacimiento en España, me dijo un día en París, me dice, mire Miguel, me dice, no busque más, no pregunte nada, me dijo, porque la historia de la literatura en el cine es la historia, la crónica anunciada de una infidelidad constante. Yo le dije, pero don Luis, eso, ¿qué sentido tiene tomar una obra literaria para traicionarla? No, de infidelidad, que no es lo mismo que traición. Es decir, uno toma los sustantivos de la novela y usted adapta las situaciones a su propio mundo, de modo tal que la película surja personal. Y así es. Como por ejemplo la obra de Pérez Galdós, que Viridiana, que Don Luis llevó a la pantalla y que es una película realmente magistral. Él incursiona en lo que es la verdadera condición humana a partir que él no cree en la caridad ni en el falso cristianismo que lleva a la caridad. También me dijo, en forma muy irónica, como era su carácter, me dijo, mire, lo mejor cuando uno quiere llevar una novela al cine es buscar una novela que no sea muy, muy importante en la literatura. No a Proust, no a los grandes. Llevar una novela pequeña, pero que tenga una buena estructura. Y así hizo con Beldejur. Tanto es así, la película es magistral, pero no recuerdo, a pesar de todo el esfuerzo que he hecho y que he recorrido en medio de los libros, cuál es el nombre del autor de la novela. Así es. Sergio Leone, por ejemplo, el autor de los Spaghetti Western o del Western italiano o europeo, como le llamaron en su época, leía mucho y encontró un autor que se llama Karel May. Un autor que yo leí por casualidad cuando tenía 15 o 16 años en los largos veranos en el campo y que era un hombre que se apasionó con el oeste americano y escribía en su casa en Alemania, en un alemán que nunca salió de su casa, pero que sin embargo a Leone le llenó de encanto y de ahí salieron los malos, los feos, los dólares por un puñado de dólares. Al mismo tiempo, Leone, contra todo lo que se sabe de él, él conocía muy bien lo que era el arte del teatro, ¿no? Y lo que es la comedia del arte, es decir, donde los actores interpretan prototipos de personajes y son el bueno, son el malo, son el feo, y las tramas van cambiando y transformándose, pero ellos se especializan en construir un personaje que se conecta rápidamente con el público. Y por el estilo de la comedia del arte, un poco de improvisación, un poco de ironía y de alegría y de doble juego, casi un distanciamiento brechtiano como lo hay en los westerns de Leone, logran constituir una dimensión y una obra importante en el cine de entretenimiento. A pesar de que Leone después llegó también a llevar películas que son mucho más profundas, como Érase una vez en el oeste, con una interpretación de Henry Fonda verdaderamente sensacional, increíble, y los planos, las secuencias, es decir, una narrativa cinematográfica digna de verse y digna de aprender, como también lo es una de las mejores películas que he visto yo de gánster y de ese ambiente de los Estados Unidos, que era Érase una vez en América, donde combina
la historia y la trama de los habitantes de la pequeña Italia, sus canciones, sus bailes, sus costumbres. Bien, me gustaría mucho decirles que uno de los autores que más me ha apasionado en mi vida es Luchino Visconti, el gran renacentista italiano, el inmenso Luchino Visconti, y sobre todo una obra que es magistral, una obra sin par, El gato pardo, un estudio social, estudio de las clases políticas, historia dentro de la historia, respetando a Lampedusa, a su autor, pero transgrediendo determinadas cosas. ¿Qué es? Que no era transgredir el espíritu de la novela, porque creo que pocas veces en el cine la película es tanto o más que la novela, siendo El gato pardo de Lampedusa una gran novela. Pero ya el llevar a un actor norteamericano como Burt Lancaster a hacer del príncipe Salinas, del príncipe, del aristócrata italiano, y que es el protagonista de la película, ya es de alguna manera un acomodo, ¿no? Que diría yo que es, pero un acomodo, una acomodación vital, una acomodación de alguna manera magistral del director, porque no me imagino de otra manera, y he releído una y otra vez la novela a Lampedusa, pensando que a lo mejor la cara del gato pardo sería otra, podría ser otra, encarnada en otro actor. Y no he logrado hasta ahora separarme de la obra, de la suntuosidad de la obra de Visconti, sus ambientes magistrales, la escena del baile, por ejemplo. Y quiero decirle algo que es al menos curioso. Lampedusa describe el baile en su novela, pero mucho tiempo después de haberse filmado, Visconti contó que la escena del baile en la que el príncipe baila con su sobrina política, que es encarnada por una actriz italiana muy, muy, muy bella y seductora, Claudia Cardinale, estaba además jovencísima, 18, 19 años. El príncipe toma el talle de la actriz, de Claudia Cardinale, y comienza el baile. Y es un baile lleno de sensaciones, lleno de emociones de ambas partes, de ella y de él. El juego eterno de la seducción y del poder. El poder como un factor de erotismo muy fuerte, que lo llega incluso a traspasar el actor o el personaje a quien va a ser su sobrina política. Visconti dice, esa emoción, esa escena, esos momentos, no los tomé de Lampedusa. Para ser fiel a él, lo tomé del joven Werther de Goethe. Qué increíble, ¿no? Sin embargo, esa es una escena culminante de la película, casi es un clímax en que se juntan, por acción también del montaje, todas secuencias más importantes de la historia de Italia y de Garibaldi y de la lucha por encontrar una situación distinta en la sociedad humana. Grandes películas que van aportando el conocimiento. Luego Visconti toma El extranjero de Camus. Sin embargo, están, a mi juicio, perdónenme, ustedes tienen que buscar, construir su propio criterio. Es tan fiel al texto que la película me resulta de alguna manera un poco liviana en relación al texto del extranjero. Si me dijeran hoy día, ¿qué prefiere usted, Litín, ver... ¿leer El extranjero o ver la película? Yo releería nuevamente El extranjero.
y no vería la película. Mucho monólogo interior, falta de acción, bueno, una serie de cosas que no quisiera yo en este momento criticarle al gran maestro. Pero, sin embargo, en La muerte en Venecia, sí es Thomas Mann siempre. Y es la historia del músico, del hombre, quizás sea Mahler, así se decía, que va a un balneario a pasar un momento crítico de su edad adulta y se produce la peste. Y no se puede nadie mover. Y nadie puede salir de ahí del lugar en que están. Y el hombre, permanentemente el viejo, es seducido por la imagen de un joven adolescente, que muchos, por supuesto, o sea, quisieron ver la tendencia sexual de Visconti. Visconti era un hombre abiertamente homosexual. Pero yo no vi eso. Que era una relación muy simple. En la profundidad del libro y que está en la película, es el deseo del hombre viejo de querer reencarnarse de nuevo en la juventud del muchacho que juega con las olas, que con el vigor que le da la vida, con el vigor que le da la juventud, va, corre, sonríe y seduce, naturalmente, naturalmente. Como si estuviéramos hablando del Fausto de Goethe. A propósito del Fausto y de Goethe, que Visconti tomó elementos del Fausto para incorporarlo a la vida y las necesidades y el deseo de este profesor de música que ve que su vida se escapa en medio de la peste, de la pandemia que vivió en ese momento Europa, y ve en el joven y en la juventud del joven que salta, que juega con el agua, que sonríe como la gente joven y la adolescencia, satisfacer de alguna manera esta necesidad permanente del ser humano de vivir siempre. No nos engañemos. Es así. Quiero hablarles de John Steinbeck y de una película que para mí ha sido una película que ha estado siempre junto a mí. Es como de esos libros que cuando uno los lee por primera vez cree que ya los leyó mucho antes, porque están de alguna manera en su subconsciente, están en alguna parte de tu vida. No las has visto, pero sí las has visto. Yo no había visto Al este del paraíso cuando la vi, sin embargo encontré que sí, la había visto antes, en otros momentos de mi vida. Tanto me tocó esa película, tanto me identifiqué con esa ansia y necesidad y búsqueda del protagonista de la película que dirigió Elia Kazan, en la cual Elia Kazan, sin duda un director muy importante, si los hay en la historia del cine, gran especialista en las emociones de la juventud, interpreta a través del adolescente, interpretado por James Dean, ese actor magnífico, la necesidad y la búsqueda del padre, de la madre, la búsqueda de sí mismo en medio de una trama fascinante. John Steinbeck, un autor sin duda fundamental en la historia del cine norteamericano, autor también del guión de Viva Zapata. Y a propósito de esto, quiero decirles algo más adelante. Leyendo Al este del paraíso y a Steinbeck, que es un autor que realmente me enloquece, me fascina. Gran escritor, gran humanista. Una de las personas que han iluminado la existencia de muchos en todas partes del mundo. Y viendo la película, es John Steinbeck, sin duda. Es la novela, sin duda. Son los personajes, sin duda. Pero Elia Kazan y los que adaptaron la novela solamente tomaron la segunda parte de la novela. La primera la dejaron fuera
y la recordaron y la incorporaron en los diálogos y en la acción de la segunda parte, en la cual ya los niños ya han crecido, en los cuales ya la madre, el padre, un poco la imagen de Dios, ya ha abandonado a Dios y se ha convertido en una exitosa dueña de casas, de cita o prostíbulo más bien, de la época. Sin embargo, la novela ahí está estímica, ahí fluye. No hay una adaptación lineal, nadie adapta linealmente. Como habíamos señalado antes, que sí lo hizo Visconti en la novela de Camus, de Albert Camus, que es El extranjero. De alguna forma, yo no sé si Steinbeck, y lo voy a investigar, fue también parte de los que estructuró el guión. Pero el guión es sencillamente magistral. Y la película es un filme que estremece los sentimientos de cualquier adolescente o de quien sigue de alguna manera siendo en su vida adolescente o algo de adolescente. Bien, Elia Kazan, gran director de actores, dirigió a James Dean de una manera excepcional. Y este actor, formado en el Actor Studio de Nueva York, interpretó en forma inolvidable este personaje del joven. También de John Steinbeck es Vida Zapata, el guión de Vida Zapata. Y hay algo curioso que sí, cuando lo descubrí me sorprendió mucho. Y a veces lo cuento a mis alumnos y quienes conocen a Elia Kazan y a John Steinbeck sonríen incrédulos. Y es lo siguiente, hay una escena que es parte del clímax de la película, con la cual se inicia y que tiene que ver con lo que Elia Kazan y John Steinbeck, el autor del texto, quieren decir. El problema de la fragilidad del hombre frente al poder. Y es la siguiente. Hay un grupo de campesinos que llegan a Ciudad de México, van a Palacio Presidencial y hablan con el dictador Porfirio Díaz. Le dicen que sus tierras se las están arrebatando, señalan las injusticias que están pasando en sus predios y le piden que él intervenga para poner justicia. Porfirio Díaz los mira, le dice, propuesta muy comprensible, y dice que vuelvan a sus tierras y que todo se va a resolver. Pero que se vayan porque él está muy, muy ocupado. Los campesinos reciben el impacto de la negativa, prevén ellos el malestar, comienzan a retirarse. Ellos son unos humildes campesinos pegados a la tierra, peones. Y hay uno que dice, no señor, no nos vamos a ir. Nosotros queremos que usted nos haga justicia ahora. Y el dictador Porfirio Díaz lo mira, se enfurece y pregunta, ¿cuál es su nombre? Y el campesino le responde, Emiliano, Emiliano Zapata. Porfirio Díaz mira, encuentra el nombre y hace un círculo sobre él. Y la cámara se cierra sobre ese círculo, creo recordar. Bien, pasan los años, pasa el tiempo en la película. Zapata, según Steinbeck, está en Ciudad de México, ha tomado el poder, cosa que nunca ocurrió. Zapata y Villa nunca se tomaron el poder en Ciudad de México. Entraron, pero despreciaron el poder. Ninguno de los dos se quería sentar en la silla presidencial. Decía el general Zapata, usted. No, le decía Villa, usted primero. Y no se sentaban en el águila, en la silla coronada por el águila que muestra el poder, es símbolo del poder de México, del poder presidencial. Bien, esta escena no ha ocurrido. Zapata es ahora
lo que era Porfirio Díaz. Viene una delegación de campesinos de Morelos a hablar con él y le dicen que tiene mucho que reclamar, que hay grande injusticia, que su hermano, el hermano de Zapata, está haciendo barbaridades y que él tiene que ir con ellos a imponer justicia en el pueblo. Zapata le dice que no. Vayan, vayan, le dice que yo iré después. Y uno de los campesinos dice, no señor, no lo creemos, usted tiene que ir ahora con nosotros, ahora es el momento. Zapata se enfurece, gira hacia el escritorio, busca en una lista de nombres que tiene, exactamente igual que Porfirio Díaz, y traza un círculo con el nombre del campesino. En ese momento climático del filme, Zapata se da cuenta que ha caído en la trampa del poder, que el poder lo ha atrapado y que él ya no es el revolucionario o está dejando de ser el revolucionario de su juventud y de sus inicios. Deja la pluma, va hacia un rincón, toma su fusil, un Winchester, una carabina, se va donde los campesinos y le dice, vámonos amigos, vámonos hermanos a poner la justicia. Bien, no les cuento toda la película, solamente esta escena, que nunca existieron en la realidad, nunca pasó eso. Steinbeck, en ese momento, en una escena que es fundamental en la estructura del filme, de la película, se traiciona a sí mismo, o es infiel a sí mismo, que no es lo mismo que ser traidor. Es decir, para realmente reafirmar lo que es su superobjetivo, que esta relación de la debilidad humana frente al poder establece y escribe una escena que nunca existió. Bueno, John Steinbeck también escribió muchos otros guiones y es en la historia uno de los guionistas más importantes de la historia del cine norteamericano, porque también es Las uvas de la ira, el inmenso, el importante filme, realmente algo sorprendente sobre la época, sobre el derecho de los trabajadores, sobre la huelga, sobre cómo están siendo expulsados de sus campos, cómo les están quitando la tierra a los grandes terratenientes y los bancos. Los bancos, la hipoteca y los poderosos. Gran película. Tremendas actuaciones en Rifonda, la gente de los grupos de teatro. Una película que va a quedar para siempre en la historia del cine. Bien, el director de Zapata y el director de Al Este del Paraíso es Elia Kazan. Elia Kazan, como es conocido, tuvo problemas y situaciones de alguna manera que no lo dejaron muy bien cuando vino lo que fue en Estados Unidos las listas negras, el macartismo. Parece que según John Huston y otras personas, él habría participado en la delación. Bien, pero nosotros estamos ocupando no de la moral, sino de su trabajo cinematográfico. Así también llevó a Tennessee Williams en el tranvía llamado Deseo. Un filme muy sólido, digno de verse. Porque Kazan es un maestro de la artesanía cinematográfica y de la construcción. Además hay que tomar en cuenta que todos estos autores de una u otra manera tuvieron problemas con el macartismo y él estuvo con todos ellos en su trabajo. También esto realizó Nido de Rata, basado en la historia escrita de las historias de la mafia y de lo que ocurría en los muelles en Nueva York, cuando a la gente le arrebataban el trabajo, los acusaban de comunista y los ponían en las listas negras. Listas negras que existieron hasta que se produjo un momento
en que Kerr Douglas rompió las listas negras, rompió las listas de la gente que no podía trabajar en Hollywood, los escritores, los novelistas, y realizó Spartaco, The Warfaz. Y lo puso en los títulos, a pesar que se lo prohibieron. Y llamó a escritores para escribir el guión. Rompió, hizo pedazo la lista negra y luchó contra los poderosos, no solo de Hollywood, sino los poderosos del gran capital y de la gran economía que querían someter la libertad de expresión. Cosa que nunca deja de estar de moda, porque aquí en Chile usted sabe que las listas negras y estas listas de qué se debe hacer y de qué no se debe hacer y de qué autores se puede adaptar y de los cuales no existen. Por ejemplo, voy a decir, Pablo de Roca. No Pablo de Roca en el cine. Y si Neruda, no es para exaltarlo. Si se hace Neruda, no es para hablar de la maravilla de la poesía de Neruda y del aporte que hizo a lo que es nuestra identidad como país, como chileno, y a la lucha. No, sino que a hablar de aquel lado, comillas, supuestamente oscuro y dudoso de Neruda. ¿De Roca? No. Una y otra vez. La censura cuando fue escritor. Tenía que editar sus propios libros. Miren qué maravilla. ¿Y saben qué hacía? Pensando en él y en una gran adaptación de su vida, salía a los pueblos, a hablar con los campesinos, a hablar con la gente y a cambiar sus libros por comida. Llevaba los libros en unas canastas, los firmaba. Hay innumerables libros de De Roca en los pueblos de Chile firmados por él, que era un poeta genial, y los cambiaba por huevo, por gallina, por verdura, para comer él y su familia. Bien, en cuanto a mi propia experiencia, puedo decirles que, pero antes voy a decir dos o tres cosas sobre algunas experiencias en el campo de la adaptación que a mí me parecen verdaderamente que no pueden dejar de verse y de leer. Magarí Duras, Hiroshima, mi amor, película absolutamente extraordinaria, fuera de serie, contenido, acción dramática, literatura, realismo, fantasía, expresionismo, ahí, al fondo mismo de los sentimientos. ¿Documental? ¿Ficción? Juzguen ustedes. Es la historia de una enfermera que va a Hiroshima, donde ya ha explotado la bomba atómica, ya ha explotado, ya ha ocurrido el desastre nuclear. La enfermera encuentra allí un personaje y se enamora, en fin. Los textos de Magarí Duras. Si ustedes ven, avanza la cámara sobre una suerte de túneles y otros túneles. Y la voz de ella va hablando en off. Yo soy tuya. Tú eres. ¿Quién eres? Yo cuando la vi, y era, tenía a lo mejor 18, 19 años, les prometo que no, que estaba en la sala del cine y no me podía levantar cuando terminó la película de la emoción que sufrí, viendo que de pronto, con disímiles elementos que siempre te dicen que no se pueden combinar, lo que surgía era una de las obras más magistrales del cine que he visto en mi vida, de esas obras que hacen que el cine crezca y se convierta y se pueda llamar arte. Magarí Duras, la gran escritora francesa, Alain Resnais,
un realizador realmente esencial en la historia del cine. No dejen de ver estas películas que les he ido señalando en esta charla. La mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.